El ingreso ilegal de extranjeros al país es creciente, no obstante las autoridades se encuentran en alerta, ya que en lo corrido de 2015 en la región Pacífico han sido sorprendidos más de 50 visitantes indocumentados. En lo transcurrido del año ya Van 58 extranjeros que han sido eh, detenidos en el momento en que hacen tránsito por el Departamento del Valle. El último caso se da hace dos días eh, por la jurisdicción de Candelaria, donde hay seis cubanos que igualmente venían en la misma ruta del sur del país, muy probablemente de, 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 del Ecuador, que iban con destino hacia Medellín para posteriormente eh, pues, ganar la costa pacífica, que es donde regularmente se les facilita más para luego pues, proceder a trasladarse hacia Estados Unidos o hacia Europa. Para evitar que esta situación continúe, el comandante Gámez asegura que se realizan labores de inspección y vigilancia en las vías de la región. A nosotros, con la Policía de Carretera especialmente y las unidades que tienen cobertura en los ejes viales de la vigilancia del modelo nacional, estamos en una actividad constante atendiendo pues las directrices de la Dirección General, con el ánimo de, de prevenir delitos, delitos inclusive de trascendencia internacional, como los sucedidos en, en, en Europa por estos días. En las últimas 48 horas han sido capturados en el departamento tres personas por orden judicial, una por hurto, además de los quince de la antes mencionada banda, nueve por venta de alucinógeno, tres por violencia intrafamiliar y dos por daño en bien ajeno.